¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Y junto a Cinemark, como es habitual, para hablar de cine, para contarles las novedades, la cartelera y mucho más en nuestro programa. Bienvenidos, bienvenidas. Y comenzamos ya a entrar en materia y bueno, mucha gente ha visto a... ha leído, ha escuchado, ha visto, vuelvo a repetirlo, las imágenes a través de Twitter fundamentalmente, después en Facebook y ahora en Instagram, de la película La Dama y el Vagabundo, que se va a estrenar el 12 de noviembre a través de lo que es la plataforma de streaming de Disney. O sea, toda una forma de mercadeo distinta a lo que nos tenía acostumbrado. La novedad de esta nueva apuesta de los estudios Disney es el hecho de que los personajes serán reales, en acción real, como se ha estirado en llamar últimamente, y así La Dama y el Vagabundo son perros reales, perros verdaderos. Incluso ya fueron presentados a la prensa y a la gente para que los conociera. Ahora, la historia es fundamentalmente la misma que conocimos en la animación clásica de Disney. La novedad, lo que le digo, acción real, y esta próximamente estará en la difusión de este streaming que Disney quiere potenciar con muchas películas de su catálogo original de animación en acción real. O sea, ya se vienen más. Se anunció esta semana también la vuelta de Cruella de Vil, que ya fue Meryl Streep hace un tiempo con los 101 Dálmatas, pero vuelve ahora con Emma Stone, que ya vamos a hablar en su oportunidad de ello, y esta es la primera de muchas. También Disney anuncia en acción real a Mulan, la película que fue un clásico en los años 90, que todo el mundo fue a ver, con una banda sonora espectacular, y que ahora vuelve con un reparto fundamentalmente de actores orientales. Incluso Jet Li ocupa un rol importante en esta nueva apuesta de Disney para... esta sí que va a la sala, va a ir al cine definitivamente, pero todo el mundo está esperando para ver qué va a pasar con esta Mulan de carne y hueso, como se decía antiguamente, y que ahora se dice con acción real. Lo cierto es que tiene fecha, anunciada fecha para marzo del próximo año, pero ya todo el mundo hace conjeturas de cómo va a ser esta Mulan, de cómo va a ser este nuevo personaje y si se va a respetar palmo a palmo, como se hace con La Dama y el Vagabundo, y la película original. ¿Qué más tiene Disney para los próximos meses? Bueno, Disney anunció que esta es la última entrega del último, este último capítulo es la última entrega de Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Las conjeturas suman cientos. Todo el mundo dice que esto o aquello va a pasar con Luke Skywalker, que Rey es esto o aquello. Han dicho que es hija de Palpatine, que es hija de este, que tiene que ver un montón de cosas. Pero lo cierto es que en el 19 de diciembre se va a dilucidar lo que pasó con Rey, con Luke Skywalker, con todo el universo Star Wars, porque sería la última entrega. Para mi gusto, creo que no va a ser la última entrega, sino que va a ser la última de esta saga. Pero va a comenzar una nueva a partir de uno, dos, tres personajes que van a quedar tal vez con otro nombre. Eso es lo que yo me imagino, no es que esté diciendo que va a ser, pero está ahí. Y por último, el 25 de diciembre se estrena una película que va a ser muy esperada por mucha gente en salas y que ya se han hecho varias versiones, siendo la más famosa, la que todos conocemos, que se ha dado latamente en televisión, es Mujercita. Aquí Mujercita tiene su fundamento en la... o base es el reparto, donde está Emma Watson, está Meryl Streep, está Winona Ryder, entre otros. O sea, mucha gente conocida, un gran casting, y el 25 de diciembre ya vuelve a la pantalla. Vamos a ver en qué va a terminar esta Mujercita, si es igual o no. Dicen que no es idéntica, se conserva lo fundamental de la película, pero no es lo mismo que conocíamos. Vamos a esperar, pero esas son las apuestas Disney en un tiempo cercano. Ya llegó el momento del cortometraje. Este es un corto argentino que se llama Truco. Yo no sabía que Truco es un juego de naipes en Argentina. Yo lo tomaba siempre por el lado del truco, del tipo que llega canchero y a, como decimos en Chile, en grupín. Bueno, pero Rodolfo Montt me decía, no, si es un juego de cartas. Claro, por eso que van apostando con cartas, ¿qué va a pasar? A ver, todo este desplante que tiene el protagonista y después su antagonista con esta mujer que está en un bar,
tiene que ver con ese juego de cartas popularísimo en Argentina, así que le invito a ver este truco. Hola. Hola. Te invito a un trago, linda. Solo porque sos vos. Quiero. ¿Qué tenés? ¿Qué tengo? Tengo un autazo, un Audi TT, modelo 2010. Lo que pasa es que va muy bien la publi, en la produ. Estamos exportando a Grecia, en realidad a toda Europa. Hola, linda. Hola. Te invito dos tragos. Quiero. ¿Qué tenés? Bueno, tengo el título de campeón nacional de esgrima. Y no solo soy atlético, también soy el rey de relaciones públicas. Me dicen el RRRPP. Buenísima esa. Claro. Che, por lo que veo acá, vos sos un galán total. Galán. Yo no, no. Bueno, sí, soy un galán. ¿Sabés una cosita? Billetera mata galán. Y decime, ¿vos qué tenés? Yo tengo novio. Gracias, mami. ¿Todo bien? Yo tengo siete productoras como la tuya. Pero si querés, todavía podemos ser amigos. No, mejor me voy al mazo. Y bien, ya estamos con nuestro invitado, una persona que es amante del cine, es realizador cinematográfico, es fotógrafo, es una persona que vibra con todo lo que son las imágenes, tanto fijas como en movimiento, y un realizador bastante sui generis por lo extenso que duró sus estudios de cine. Él es Norberto Salinas, más conocido en toda la zona de interior de la Quinta Región, Quilpué y Alemana por esos lados, como Noller. Y aquí está para contarnos y comentarnos de parte de su carrera y de su vida. ¿Qué tal, señor Noel? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Y bueno, estoy para atento a lo que me quieras preguntar y responder a la audiencia. Bien, usted, como decía yo al principio, es bastante sui generis como realizador porque sus estudios se extendieron en el tiempo. ¿Qué pasó con Ah, bueno, mi carrera partió el año 1967 en la Universidad de Chile de Valparaíso, de la Facultad de Arte y Tecnología, dependiendo justamente de esa Facultad de Arte y Tecnología,
Y partimos en el año 1967 en la calle Limache, en Viña del Mar, en la calle Limache número 1967. Paradojalmente ese número, 1967, corresponde al año. Corresponde al año, exacto. ¿Y por qué se demora, perdón, y por qué se demora tanto en concluir la carrera? Bueno, la carrera estaba diseñada para 4 años, pero como era una carrera nueva, y además en ese tiempo estaba la reforma universitaria, se fue alargando, y nosotros ya teníamos visto que nuestra carrera iba a terminar en el año 1973. Justamente el año 1973 nosotros estábamos ya con todo nuestro ánimo de salir de terminar nuestra carrera. Justamente coincidió que nosotros estábamos realizando un documental en la fábrica KPD del Belloto, la fábrica rusa que regaló el pueblo soviético al pueblo chileno. Y nos sorprendió el golpe militar en esa fábrica cuando nosotros estábamos realizando ese documental, y el documental prácticamente quedó inconcluso y lamentablemente desapareció todo con los allanamientos que se produjeron en ese tiempo. ¿Y ahí se interrumpió la carrera? Se interrumpió la carrera, nuestra carrera quedó en receso hasta nuevo aviso, según nos dijo la autoridad competente militaresca de la universidad en ese tiempo. Claro. ¿Ah? ¿La universidad cuánto? O sea, ¿la autoridad cuánto? Competente en la época. Tan competente que nos dejó trunca nuestra carrera, que finalmente la pudimos tomar cuando volvió a la democracia en el año 90, y nos pudimos titular recién el año 1995, que nos acogió la Facultad de Arte en Santiago, la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y nos dieron prácticamente una tarea de hacer un seminario con un profesor guía, y ante una comisión examinadora dimos nuestro examen de grado y nos titulamos recién el año 1995. Los 10 estudiantes que nosotros fuimos, tuvimos la posibilidad de terminar la carrera y terminar la carrera, exacto. Interesante de todas maneras cómo se gesta el término de la carrera. Durante su estadía en la Universidad de Chile, ustedes realizan un trabajo de fílmico, ¿cierto? Una película, un cortometraje en realidad, junto a otros compañeros, que se llama Los Obreros del Aseo en Valparaíso. Película que en estos momentos se transforma en un ente de culto para la ciudad de Valparaíso. La película no está en muy buenas condiciones, está bastante dropeada, vamos a mostrar imágenes obviamente, pero nos van a disculpar que es lo único que se logró rescatar de este trabajo. Exacto. Ahora, cuéntanos de eso. Justamente el documental, nuestro documental, que fue el único vestigio que quedó en nuestra carrera, porque lamentablemente el trabajo que hicieron nuestros compañeros, los demás compañeros, desaparecieron con los allanamientos que se hizo en ese tiempo en la universidad. Y yo tuve la, digamos, pongámosle la suerte, porque en un momento tuve que ir a buscar mis documentos a la universidad, a la Facultad de Arte en ¿Valparaíso? En Valparaíso, en Playa Ancha, a donde tenían todo concentrado prácticamente, y tuve la suerte de poder rescatar mi documental, o nuestro documental del Obrero del Aseo, que paradojalmente lo estaban tirando a la basura. Junto con los demás trabajos que hicieron mis compañeros, que desaparecieron todos esos trabajos. Y yo lo pude rescatar y lo pude conservar, y hasta el día de hoy lo conservo, y con mi compañero Gastón Centeno, con el que hicimos también, formamos parte del equipo, junto con mi compañero Oscar Molina, que en paz descansa, con Gastón Centeno pudimos, él que trabajaba en Canal 4, lo pudo traspasar de los 16 milímetros, 16 milímetros de película fotográfica, la pudo pasar a sistema de VHS y lo pudo traspasar también incluso a las redes sociales, y podemos verlo cuando nosotros quisiéramos ver el documental. Está en YouTube, claro. Interesante trabajo, se lo recomendamos, estamos en YouTube, se llama Los Obreros del Aseo en Valparaíso, lo que hemos visto, imágenes que están a disposición de ustedes. Pero además usted se ha dedicado, aparte del cine, que es una pasión, a la fotografía. Claro. Y quien sea de Quilpué no puede decir que nunca se ha retratado con Noller, que así es como lo conocen. Pero además Noller, ya que habló de la KPD, y nos queda poco tiempo, señor Noller, hizo un trabajo interesante con esa empresa, con los trabajadores, y llegó a guardar el archivo, prácticamente un archivo histórico de lo que fue la KPD en Quilpué. Exacto, justamente en ese tiempo nosotros estábamos terminando nuestra carrera el año 73 haciendo un documental sobre la fábrica que nos regaló el pueblo soviético, como había dicho anteriormente,
Y bueno, ese material lamentablemente también desapareció y yo pude conservar, yo digo heroicamente, porque tuve digamos tuve la suerte de que no me hayan encontrado ese material, que a lo mejor no estaría yo frente a las cámaras en este momento, porque fue lo guardé bajo 7 llaves, digamos. Ah, y ese material lo pude conservar y se usó para representar a Chile en la 14ª Bienal de Arquitectura en Venecia. Eso, perdón, eso fue con la Universidad Católica de Chile, que se enteró que tenía un archivo usted. Claro. ¿Lo solicitan las fotografías? En una ocasión, cuando yo fui candidato a concejal en el año 2004, hablé de la CAPEDE porque dije yo, como candidato independiente, no tengo ninguna posibilidad de salir, tal vez, a pesar que tuve buena cantidad de votos, de apoyos. Yo pude, tuve la oportunidad de ser entrevistado por el diario Mercurio. Hablé de la KPD, yo dije, bueno, voy a producir un efecto hablando sobre KPD, porque nadie en ese tiempo se atrevía a hablar sobre la KPD. Y hablé justamente del tema de la KPD, di a conocer de qué se trataba, y los investigadores de la Universidad Católica de Santiago, un diseñador y el arquitecto, fueron a mi casa, recurrieron al archivo fotográfico, lo encontraron interesante y lo presentaron en un proyecto para representar a Chile en la 14ª Bienal de Arquitectura en Venecia. Justamente viajamos a Venecia para representar a Chile, pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener tal reconocimiento en Venecia, que volvimos con con ese gran reconocimiento de haber logrado el León de Plata como segundo premio. El primer lugar lo ganó Corea del Sur con el León de Oro, y nosotros los chilenos ganamos el León de Plata. Por primera vez Chile tiene ese gran reconocimiento a nivel mundial entre 65 países participantes. Le agradecemos a don Norberto Salinas haber estado con nosotros, habernos contado parte de su historia, porque es muy extensa, muy vasta, y bueno, agradecerle que haya estado acá. Bueno, en este momento, en este breve tiempo, quise yo relatar gran parte de mi historia, pero tenía que hacer una síntesis de lo que ha sido mi vida prácticamente, y bueno, por lo menos hemos sido un aporte, por lo menos este gran reconocimiento, hemos dejado una huella para las futuras generaciones, y que hemos logrado a nivel mundial un gran reconocimiento de la labor que nosotros hemos hecho en la vida. Muchas gracias, señor Norel. A usted igualmente, Víctor, por esta invitación. Hasta la próxima. Gracias. Y llegamos al momento de los videojuegos que estamos entregando hace algunas semanas, ¿cierto?, en nuestro programa. Y hoy traemos dos que pasaron del cine, obviamente, al videojuego. Y son muy populares. El primero de ellos es Avengers EDI, que tiene elementos casi idénticos a los que vimos en la pantalla grande con los personajes de los Vengadores. Ahí están estos juegos que se puede, obviamente, ver en pantalla, y que tiene que ver justo con lo que son estos videojuegos. Marvel, con su equipo de creadores, además de su equipo de superhéroes, ¿cierto?, y entre ellos Avengers, que estamos viendo, y no solamente han logrado conquistar el mundo del cine en este siglo XXI, sino que también están intentando con mucha fuerza y con buenos productos conquistar el mundo de los videojuegos para toda esa legión de fanáticos que existe. Y con esta nueva apuesta creen que van a lograr subir un peldaño a esto. Este Marvel Avengers pertenece a Square Enix, y aunque la reacción inicial del público hacia los primeros videos o los primeros apronte de esta película, los primeros trailers, no ha sido muy positiva, tal vez dicen que van a cambiar de opinión luego de los 18 minutos de gameplay que fueron presentados justo a tiempo en la Gamescom 2019, que comenzó, o sea, se efectuó hace un par de semanas. En el avance se pudo observar cómo los superhéroes se encontraban, se encuentran, en San Francisco, donde luchan contra sus enemigos en una batalla sobre el puente Golden Gate. Alguien dijo que San Francisco era el patio trasero de los Avengers. Vamos a ver si es cierto. Square Enix es la desarrolladora
del videojuego, que promete mucho, mucho para los mayores de fans, porque luego esas primeras críticas que los fans hicieron a través de los trailers que se vieron, dijeron que iban a hacer una serie de mejoras de ese proyecto que se encuentra en manos de Crystal Dynamics. Ahora ya están todos esperando, porque aunque mucho se habla de este videojuego que va a ser espectacular, ¿se estrena cuándo? El 15 de mayo del 2020, o sea, quedan más 8 meses fácil para mínimo para que estén en la estantería de los negocios y que todos puedan descargar o jugar en línea. Y este es un juego que se puede jugar uno a uno o en forma comunitaria, así que están todos a la espera de qué va a pasar con este Avengers. Vemos imágenes de Spider-Man. Este es un juego desarrollado por Insomniac Games, y este Spider-Man está disponible para PS4 desde el año pasado. La empresa Marvel también ha estado involucrada en este proyecto, colaborando codo a codo junto con Insomniac para tratar de crear el mejor producto posible y, según dijeron, de esa forma satisfacer a los fans del personaje, quien ha vuelto a estar en acción tras su presencia en toda esta saga de películas de la Universal o del universo Marvel. El videojuego de Spider-Man ofrece un sistema de mundo abierto en el que, tomando el control de Spider-Man, podemos circular con toda velocidad por las calles de Nueva York, haciéndose valer de las telarañas, obviamente, propias de este superhéroe, y dejando en evidencia este juego Spider-Man como los Avengers Day, que el mundo del videojuego cada vez se acerca más al mundo del cine. Incluso las películas que se están haciendo están pensadas para que posteriormente sean un videojuego, o los videojuegos están pensados para que posteriormente pasen al cine. Y lo más importante de esto, para mi gusto, y como ya lo he comentado, en ambos juegos la gráfica es fundamental. En muchas ocasiones podemos ver de reojo la pantalla y nos pareciera que los personajes incluso podrían llegar a ser reales, o todos estos planos abiertos donde se ven ciudades parecieran reales, y eso es importante de estos videojuegos que están captando a millones de adeptos en todo el mundo. Y llegó el momento de la cartelera, pero antes de ir a la cartelera de Cinemark, por supuesto, tenemos que contarle que si usted va a Cinemark, está disfrutando de una buena película y va en vehículo, no piense dejarlo en la calle. Déjelo en el estacionamiento del Mall Marina Arauco o del espacio urbano, porque tiene 3 horas de estacionamiento liberado presentando la boleta que le entregan en Cinemark. Vaya a Cinemark, disfrute del cine, vea la película que deseaba y además cuide su vehículo en estacionamiento gratuito por 3 horas. Vea esto y lo comprobará. Ahora sí, vamos a lo que es la cartelera de Cinemark, por supuesto que tiene una cartelera importante. Ojo que Cinemark durante los días de fiestas patrias va a estar funcionando, para que la gente que nos ha preguntado, si consultamos, va a estar funcionando normalmente, así que si realmente le aburre tanto día de fiesta, vaya al cine y lo va a pasar súper bien. ¿Qué se estrenó esta semana? Esta semana está Angry Birds 2, vuelve esta apuesta animada que dejó tan buenos recuerdos con la primera, con un guión que deja contentos a los chicos y también a los grandes que van al cine, porque hay algunos chistes que son como para los adultos pero que los niños no lo notan mucho, así que eso es lo que hay en cartelera esta semana como estreno. Hay otros que ya lo estamos revisando en nuestro programa. Mientras vemos imágenes de la película Había una vez en Hollywood, le cuento que el director, como ya todos sabemos, es Quentin Tarantino, con un reparto que incluye a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
y Margot Robbie. Y la historia se ambienta en los años 60 en Hollywood, cuando la estrella de un western televisivo, Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble, Brad Pitt. La vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood y es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate, quien en esta ocasión es representada por Margot Robbie, que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski. Como usted ve, esta película Había una vez en Hollywood va ligando historias que han sido reales, otras no, con Hollywood de una u otra forma. Y por eso creo que concitó tanta atención y espera entre todos los aficionados al cine, porque era como ver una parte de la historia del cine en esa película. Vaya a verla, interesante, y con seguridad va a tener un lugar asegurado en la próxima entrega de los premios Oscar. No lo digo yo, sino que lo dicen los entendidos en la materia. Y ahí está entonces, Había una vez en Hollywood, película que está en la cartelera de Cinemark, por supuesto. ¿Qué más hay en cartelera? Bueno, una película que es pura acción, se llama Presidente Bajo Fuego, y es de estas películas que Gerard Butler ya nos tiene acostumbrados. O sea, no es primera vez que tiene que defender un presidente, no es primera vez que está metido en una batahola porque quieren asesinar al presidente de los Estados Unidos, y eso es este Presidente Bajo Fuego, que está obviamente en Cinemark y que va a tenerlo a mucha gente en vilo durante largo tiempo. El director es Rick Roman Baum y tiene, como ya dije, a Gerard Butler y a Morgan Freeman en los papeles principales. ¿De qué trata esto? Bueno, tras los acontecimientos que tuvieron lugar pocos años antes, el agente Mike Vanney, obviamente Gerard Butler, es acusado de un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, perseguido por su propia agencia y por el FBI. Banning participa en una carrera en contrarreloj en la que le han de develar el auténtico grupo terrorista que ha puesto su mirada sobre el Air Force One para cometer su próximo atentado. Esta es una película que es digamos que es una secuela de Objetivo Londres del año 2016, ¿se recuerda? Ahora, la película es muy absurda en algunas partes, pero está bien, porque sabemos de antemano lo que vamos a ver. Puede que para algunos sirva como un producto de escapismo y más aún de políticas ridículas. Uno ve y piensa lo que podría pasar. Da la impresión de ser demasiado apresurado como para aprovechar sus destellos de inspiración. Y representa una mejora notable respecto de la anterior película, la del año 2016. Eso sí, que si a usted le gusta la acción, le gusta la aventura, le gustan estas películas que van marcando tiempos y van dejando casi sin respiro a algunos espectadores un tanto descuidados, ahí va a estar en lo suyo entonces con esta película que le estamos mencionando. Sigue en cartelera Araña, esta película dirigida por Andrés Wood, que tiene como protagonistas a Mercedes Morán, Marcelo Alonso, María Valverde, Felipe Armas, Pedro Fontaine, Cairo Blatt y Gabriel Ursúa, entre otros. Bueno, aquí en esta película Andrés Wood vuelve a aproximarse a lo que fueron los hechos del 11 de septiembre del 73, esta vez centrándose en el Frente Patria y Libertad, grupo que hacia finales de los 60 y los principios de los 70 realiza sabotajes para intentar derrocar al gobierno Allende. Y la película narra la historia de un triángulo amoroso y de la traición entre tres militantes de ese movimiento paramilitar que se fueron involucrando a medida que iban haciendo los atentados. Inés, Justo y Gerardo son ellos. Durante la actividad que el grupo realiza contra el gobierno de la Unión Popular, entre Inés y Gerardo se gestará una relación amorosa. Un acto de deslealtad lo separará, tomará a Gerardo, quien regresará a sus vidas 40 años después para poner en riesgo los puestos de prestigio y riqueza que han alcanzado con el tiempo. Bueno, Andrés Wood vuelve como a contar sus historias, ¿cierto? Ya que son tradicionales, y tiene una audiencia bastante asegurada, y eso lo hace que la película haya concitado la atención del público. Está yendo bastante gente a ver Araña, y eso creo que tiene que ver con los anteriores trabajos de Andrés Wood, que están un poco reflejados en este. También esta semana se estrena The Cure, aniversario 1978-2011, un concierto en vivo en el Hyde Park de Londres, película dirigida por Tim Pope, y que obviamente es un documental de The Cure,
que está integrado por Roger Smith, Jason Cooper, Reeves Gabriels, Simon Gallup y Roger O'Donnell. Bueno, este es la banda de rock In The Club de The Cure. Honra sus 40 años con un concierto en vivo en el Hyde Park de Londres en julio del año 2018. Y esto obviamente es un recuerdo para la gente que ha seguido siempre The Cure, y seguro que están esperando ya este documental en el que está trabajando el director con el cantante para que quede lo más cercano a la realidad posible. Es una crónica y bueno, se busca cómo este grupo ha pensado su postura frente a la vida y frente a su público. Eso es The Cure, que está ya en cartelera. Y nos vamos, hasta aquí quedamos en el día de hoy. Esperamos que el programa les haya gustado. Les invitamos cordialmente para que nos encontremos en 7 días más para seguir hablando de cine en 24 cuadros por segundo. Hasta la próxima, gracias.